A todos mis suscriptores del canal de YouTube, tenemos este altavoz que ha sido subestimado, incomprendido y por justa razón. Veamos en este video por qué. Comencemos. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo, somos Sonido Bestial. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. Entonces, que en la parte superior hay tres puntos de anclaje. El acabado de pintura Duraflex, propietario de JBL, ofrece un gran acabado. Esta es la JBL PRX815W, un altavoz muy innovador, demasiada tecnología adentro. Tenemos entonces, el frente tiene una reja con perforación hexágona con una tela acústica transparente. Estas son fabricadas, ensambladas en México, pero diseñadas en Estados Unidos. Entonces, en la parte frontal tenemos un difusor de 90 por 50. Detrás hay un driver exclusivo de JBL, que es su diafragma con una bobina de 1.5 pulgadas que ofrece una respuesta elevadísima más allá de los 20 kHz. Acá hay un parlante de 15 pulgadas con bobina de 2.5 pulgadas, referencia diferencial drive, con doble bobina que nos permite un mayor desplazamiento, mejor control de temperatura y máxima potencia a niveles elevados y con una excursión más larga de lo normal. A su izquierda encontramos algo muy interesante relacionado con el monitoreo, cuatro patas que nos sirve para apoyarse sobre el piso para una estabilidad en el escenario. En el lado derecho tenemos también otro punto de anclaje y una asa de transporte en caucho con alma de acero y en plástico. Tiene una sola. Esto es una gran desventaja, ya que a la hora de subirse a un trípode necesitamos tener muy buena habilidad o una ayuda de un compañero para que no se nos vaya a caer o accidentarnos. La parte de abajo, perdón, tiene cuatro patas en goma que nos permite dar mayor estabilidad cuando está sobre el piso o sobre un otro altavoz. Tenemos aquí dos puertos para el trípode, este en 0 grados y este en menos 3, que nos permite enfocar el sonido hacia las personas con una mejor respuesta de frecuencia y menos difusión de sonido hacia el techo. Tiene en total 12 puntos de anclaje, hasta aquí están los tres últimos que nos quedaron faltando. En la parte trasera tenemos la reja de respiración, logo serie PRX. Aquí es para ajustar el sonido entre forma de monitor, que es más plano, y main, que resalta los bajos y los altos. Acá para encender y apagar el LED frontal, y aquí para conectar la tablet por medio de Wi-Fi. Tenemos una entrada, el 0 decibeles de este altavoz está acá, aquí en el máximo, y aquí podemos escoger entre línea y micrófono, dos entradas neutri con una salida, si deseamos que la salida se sumen para que salga acá. Tenemos una entrada RCA para reproducir música desde nuestros dispositivos, switch para prender y apagar y un ventilador que nos permite refrigerar el sistema y tener una temperatura controlada. Tenemos aquí el cable de poder y aquí todos los certificados de la marca, que son importantes, que nos dice entre qué voltajes. Es muy importante saber que este es autovoltaje, cualquier voltaje entre estos dos rangos puede funcionar, 300 watts a un octavo de potencia. Y bueno, pues diseñado en Estados Unidos y hecho en México. Vamos a ver cómo funciona. Muy importante tener en cuenta que cuando usted consigue la JBL PRX, usted debe tener una tablet obligatoriamente si quiere sacarle el mayor producto al equipo. De resto, no hay problema. Tienes que utilizar la PRX Connect y debes conectarla y entrar a los settings. ¿Cierto? Vamos a hacerlo acá. Y podemos apreciar de que la estructura de ganancia debe ser igual a la salida de la consola. Cierto, si la salida de consola le ofrece la señal en verde, esta debe corresponderse de igual manera. Vamos a clipear aquí, por ejemplo, la salida. Cierto. Y aquí se debe estar clipeando también. Aquí está también el clip iluminado, perdón. Y muy importante tener esta observación en cuenta. Acá viene varios preajustes. Si lo queremos en bajo, que el sonido es más plano,
aquí en flat, ¿cierto? Aquí en la PRX Connect podemos prender y apagar el front LED, o si queremos conectar un bajo lo colocamos acá. Gracias por ver el video. Para ventas de Electro Voice, JBL Dash Audio, Audio Center, puedes comunicarte conmigo al 300-621-3370 solo por WhatsApp, ya que me quedará más fácil recordar quién escribió y poderle gestionar todo el procedimiento de venta. Si compras conmigo, tienes el servicio de preguntarme lo que necesites y de poderte ayudar para que tu equipo te rinda al máximo y poderlo tener más tiempo, y yo te daría la asesoría personalizada, ya sea por teléfono o por WhatsApp. También próximamente iniciaremos promoción de HK Audio con Ecuador. También, si vives en Ecuador y necesitas HK Audio, puedes consultarme también, y próximamente unos precios y unas grandes sorpresas para ustedes. Bueno, tenemos entonces que la JBL PRX, cuando está conectada por Wi-Fi, este bombillito prende y apaga y empiezan a parpadear estos dos LED indicando de que está habilitado todo el sistema para ser controlado remotamente, y lo confirma también Remote EQ cuando está encendido. Muy importante al tener en cuenta que esto ya viene con una ganancia preestablecida, como lo mostramos en el video, y aquí este sería el Master Ball. Lo bueno de esta cabina es que tiene dos salidas Master Ball, la que usted escoja le sube, y esto facilita el uso. Recomendable, como le decía en el video anterior, colocarlo en High, y esto nos permite que podamos exprimir toda la potencia de esta cabina. Detrás de esta placa encontramos un amplificador Pascal S Pro 2 de 1000 watts continuos, en los cuales lo podemos configurar acorde a nuestra necesidad: 500 más 500, 725 más 250, etcétera. Y este es el mismo que grandes marcas utilizan como EAW y RCF, así que amplificación, este equipo está sobrado. Ya con una ganancia establecida empezamos a subir el volumen a la música. Bueno, vamos a subirle. Thank you.
limitador funciona de dos maneras. La primera es cuando la señal de entrada está distorsionada, típico de personas que cuando ven el bombillo rojo quiere decir que hay candela, y esa candela es lo que produce el mayor daño en los equipos. Cuando se está clipeando, o quiere decir que la señal de entrada es demasiado fuerte, empieza a iluminar el bombillo, no importa si no esté subido el volumen máster. Nos está limitando, prende y apaga el bombillo naranja y lo podemos dejar tranquilamente prendiendo y apagando de forma ocasional. Tenga mucho cuidado cuando este quede iluminado de forma constante, porque ahí sí ya está sobreexigiendo el equipo. Muy importante para que los tenga en cuenta y para esas personas que han desechado esta cabina por de pronto no saberla operar. Opere el altavoz teniendo en cuenta de que el volumen máximo acá es 0 decibeles. Aquí donde estamos ubicados es un valor totalmente diferente a 0 decibeles. Un saludo para Carlos Cataño, a quien lo visité para hacerle la optimización de un equipo Electrovoice QRX con procesador y amplificadores. Un saludo para José Martínez, nos escribe: mano, estaba esperando tanto este review y llegué una semana tarde. Saludos hermanos, buen canal, hay muchos gringos haciendo review y no se les entiende nada. Buen canal mano, y hay bastante futuro por delante, éxitos en todo. Muchísimas gracias José. Soluciones de la JBL PRX815W, muchas. JBL desafortunadamente tiene un manual que está, le hace falta explicar un poco más de cómo se debe operar la señal de entrada, que es indispensable para el buen funcionamiento de este equipo. La nueva modificación que hizo, la actualización de software, ha hecho de pronto un poco más complicado el camino hacia la distorsión de la entrada. No es fácil utilizarlo, porque para sacarle rendimiento mayor se necesita la aplicación de PRX Connect y solamente se puede en tablet. Ojalá JBL corrija esto en un futuro. Ya empezó con la IRX, donde ya colocó el 0 decibeles donde debe ir, y pues también la dificultad en la cual se debe operar esta aplicación hace que sea más difícil optimizar este equipo. De resto, el sonido es excelente, muy nítido, muy cristalino, es supremamente maravilloso como se oye, de las mejores del mercado pues que hay en calidad de sonido, la verdad. A pesar de que es un altavoz de un corte muy delgado, los bajos son sorprendentes, la calidad de construcción de la madera es excelente, y los amplificadores Pascal siempre han gozado de muy buena reputación, porque están en muchas marcas que han adquirido estos amplificadores del país de Dinamarca. Diría que gran parte de las marcas tienen estos amplificadores. Hace poco me enteré de que la EAW trae estos amplificadores, y es una marca pues que recomiendo, es muy fiable, el limitador actúa muy bien, cuando está actuando no se siente molesto al oído, es imperceptible, lo cual hace que DBX haga un buen trabajo en este altavoz. Muchas gracias por ver el video y los esperamos pronto para un próximo video.